lindo volver a encontrarnos, qué lindo tener este espacio para como siempre decimos, aprender juntos. Mire, yo soy duro para aprender, me cuesta. Duro, duro el tipo. Y sin embargo, a lo largo de tantos años, entrevistando gente y viendo cosas en esta casa, he adquirido conocimientos, he aprendido algunos truquitos que me hacen, bueno, vivir la vida un poco más sencilla. Desde, qué sé yo, una bomba presurizadora de agua, que uno se baña mejor, hasta una rejillita para evitar las hojas secas. Que, bueno, si siguen este programa saben que es un gran problema que uno tiene, el de las hojas secas y más en esta época. Desde eso a, qué sé yo, decoración, cuestiones arquitectónicas, de todo. Y bueno, esa es la idea. Gracias por engancharse con nosotros. Gracias por las repercusiones en las redes durante la semana. Y de hecho, Nico Foliano va a empezar a ocuparse un poquito de las redes, así que vamos a estar un poco más activos allí, pero gracias a la gente que comparte los bloques, sobre todo en Facebook, porque bueno, lo comparten mucho y le ponen me gusta, y bueno, la verdad que está bárbaro, que se pueden volver a ver los contenidos, cosas que a la gente le interesa. Así que, bueno, muchas gracias. Hoy, como siempre, vamos a hablar de una gama de temas. Vamos a ver, mirá, la gente de Gálvez. En un ratito va a estar Marcelo Sella con nosotros. Atención a la gente de Gálvez, porque es lindo ver la ciudad de uno y esas construcciones históricas, verlas desde en televisión, verlas desde otro punto de vista. Eso lo vamos a hacer en un ratito. También vamos a estar charlando con la gente del Colegio de Arquitectos, a ver en qué andan, los desafíos para este 2019. Vamos a hablar hoy de la Plaza 9 de Julio también. Perdón, Plaza San Martín. Plaza San Martín, de eso vamos a hablar hoy. Y de, bueno, lo que se ha hecho ahí y demás. Va a estar Karina Esgroy con nosotros. Y a ver, no sé si me estoy olvidando de algo, seguramente de algo más. Tenemos la parrilla en marcha. No le, créame que no le envidio nada, porque quizás también algo anda humeando por ahí en su hogar. Ojalá que tenga esa posibilidad de darse ese gustito, acá también. Tenemos nuestra parrilla en marcha con un nuevo amigo de esta casa, que lo vamos a recibir y a saludar. Gustavo Villalba, de Sumatra. Gustavo, bienvenido a esta casa, parrilla en marcha, querido amigo. ¿Cómo andamos? Buen mediodía. ¿Qué tal? Buen mediodía para todos. Aquí estamos, esperando para arrancar con un buen asado que vamos a disfrutar hoy al mediodía entre todos. Imagino que tenés un par de guardias ahí, porque el valor en carne que tenemos en ese lugar, hay que poner guardaespaldas. A partir de que entraste a esta casa ya sos un amigo nuestro. Lo que pasa es que aquí los amigos tienen algunas exigencias. Máxime, teniendo en cuenta que tenemos un poquito de apetito. Contame qué vas a hacer y espero que te salga bien. Contame qué es eso que tenés ahí. Bueno, hoy contamos con corte de marucha, costilla, unas excelentes mollejas, salchicha parrillera. ¿Esto lo vamos a acompañar? Perdón, ¿mollejas? Mollejas, aunque te lo creas, sí, son mollejas. Cuatro guardaespaldas. Escuchame una cosa, se me seca la marucha, se me seca, título de un tango conocido. ¿Cómo haces para que no se te seque la marucha, querido amigo? Cocinarla a fuego lento, nada más. Cocinarla a fuego lento y con paciencia. ¿No le pegás el saque primero para dorarla y después le sacás la brasa? No. Y no es lo apropiado, porque en realidad así se arrebata la carne y después terminás comiendo la carne cocida por fuera y cruda por dentro, y eso no es muy agradable. Me ha pasado alguna que otra vez. Bueno, tenés el fuego en marcha. ¿Le ponés sal antes, durante, después? Yo preferentemente soy de ponerle sal antes de cocinar. Ajá. Así podemos medir con claridad cuánto le colocamos de sal. Muy bien. ¿Y con qué lo vas a acompañar a esto? Bueno, hoy elegí unas verduritas frescas para hacer asadas, ya que tenemos un buen fuego. Muy bien, muy bien. Unas verduritas para acompañar. Verduritas asadas. Después te voy a preguntar algunas cositas de cómo hacer las verduras, porque a mí me gustan las verduras asadas. Bueno, arranque nomás, Gustavo querido. Gracias. Vamos, arranque. Y nosotros, lo prometido, vamos a charlar con Griselda Bertoni, del Colegio de Arquitectos. ¿Cómo andamos, Grise? Muy bien. ¿Todo bien? Encantada de estar aquí nuevamente. Bueno, gracias. Sí, has venido ya de visita. Ya sos amiga de esta casa. Ya sí. Tenemos ya muchos sí. amigos acá. Ya sí, ya sí. Contame en qué andan. Como en todas casas, ¿no? Sí, claro. Bueno, algunas no tanto. No sé, en general. En las casas hay contame amigos. Contame en siempre. Qué andan. Con el colegio, bueno. Un año, nosotros la temporada la arrancamos no hace mucho, el año sí arrancó hace un rato largo, pero bueno, desafío para este 2019, ¿en qué andan? Como andamos haciendo muchas cosas, ¿cierto? Como hemos contado en otras oportunidades, pero en algún sentido podemos delinear así como unas perfiles que podrían ser como más sencillos de interpretar.
Tenemos desde hace, desde que el edificio fue creado, pero fundamentalmente funcionando desde hace unos 4 o 5 años, la sala Jerep, que está en planta baja, que tiene una continuidad de exposiciones de las cuales disfrutamos una de arquitectas artistas que se acaba de levantar, y el 17 de mayo se inaugura una muestra del arquitecto y artista Fabián Caloya, que se va a poder disfrutar a partir de mayo. Y les podemos contar que a partir de junio vamos a tenerlo a Marcos López, santafesino ilustre, con una muestra en el colegio. Sí, va a ser una cosa importante porque Marcos va a estar mostrando, haciendo una retrospectiva de su perfil fotográfico, al mismo tiempo que presentando todo lo que es su, su gran impronta artística en el sentido de las instalaciones, performance y estas cosas que él está ya hace algún tiempo transitando. Eso en la sala Jerep, más algunas otras cosas más. Desde luego está el perfil de la capacitación. Estamos apuntando fuertemente a capacitar en nuestra institución, en nuestra sede, San Martín al 1700, y en otros lugares del territorio, cosas necesarias para mantener al día el conocimiento que los arquitectos requieren, cambios en las legislaciones, patologías constructivas relativas a cosas que son históricas o cambio climático que nos someten, ¿no? Uh-huh. A un régimen de lluvias y vientos que no... Decímelo a mí. Con los cuales no nos enseñaron a trabajar, ¿no? Pero claro. De la época que la lluvia caía de arriba para abajo, bueno, eso no existe más. La lluvia ahora cae... Por todos lados. Por todos lados. Y en la cantidad de milímetros, sobre todo, ¿no? En cortos lapsos de tiempo, una cantidad de milímetros infernales. El tema de... del espacio digital y lo que permite tener control de management sobre un proyecto, que es el proyecto BIM o el programa BIM, que se está dando eso también. Jornadas de nuevo matriculado. ¿Es un software? ¿Ese es un programa? Eso es un conjunto de software. Ajá. Lo que permite, o sea, es una manera de entender el proyecto como, como digamos, gerenciamiento del proyecto. Ajá. Y de todos los roles y de todos los especialistas que entran, tener control del momento, la oportunidad, la calidad y al mismo tiempo juntar toda la información, ¿no es cierto? La información viene a nivel de software. Ajá. Algunos son Revit y otros software que los profesionales manejan. Son herramientas importantísimas para anticipar las cosas, ¿no? Claro. Anticipar y se pueden personalizar, me refiero, son software que fueron creados en otras geografías, pero uno puede lograr una actualización, en realidad una personalización, ¿no? Una actualización de, por ejemplo, los sistemas constructivos locales, claro, la mano de obra local, espesores, formas de construir, bueno, esos programas requieren de que uno interactúe con ellos para ponerlos en relación a lo que es nuestro medio. Y luego, bueno, no hace falta que sea una gran construcción para que el BIM funcione, ¿no? Uh-huh. Todo, cualquier tipo de arreglos requiere de poner en el lugar oportuno y en el momento oportuno muchos actores. Sí, sí, mira lo que te iba a preguntar, pero digo, uno hace algunos años decía arquitecto y se imaginaba la regla T, el coso ese que tenían y dibujando toda la noche. ¿Eso existe todavía? ¿Se dibuja, digamos, a mano? Es una cuestión generacional. Nosotros dibujamos a mano, muchos de nosotros dibujamos a mano y en el espacio digital, los más jóvenes dibujan en el espacio digital y el tablero, el papel, lo utilizan en otras instancias, ¿no? Más de poner la cabeza a pensar, el modelo. No. Pero el proyecto en general, lo que es el desarrollo del legajo, ya está metido dentro del espacio digital casi completamente. Sobre todo, vamos a poner una edad. 40 y pico para abajo es todo digital. Todo digital, ¿no? Todo digital. No, claro. Modelos digitales, maquetas digitales, pasa todo por ahí. Bueno, Griselda, el deseo obviamente que tengan un buen año, que trabajen muchísimo. Las puertas de esta casa están abiertas, ya lo sabés, para que vengan a comunicar. Es un medio, bueno, obviamente es un programa que los arquitectos miran mucho. Así que aquellos que tengan que comunicar, los eventos que tengan que hacer en este 2019, saben ustedes que tienen las puertas abiertas. Tanto así como la gente tiene las puertas abiertas en el colegio para participar de cualquiera de las actividades que se dan. Hay talleres de ajedrez, de tarde, las exposiciones.
De aquí a no muy lejano tiempo vamos a empezar, estamos en una propuesta de salir con las actividades que el colegio, que los arquitectos y la arquitectura desarrollan a los centros de distrito y a través de eso reunir a las municipalidades, a las vecinales, perdón. Entonces, cuando llegue el momento de presentar eso, probablemente vengamos a esta casa para darle una difusión masiva y que luego los vecinos sepan qué es lo que vamos a estar contando, contándoles a la gente que creemos nosotros podemos darle alguna ayuda en algún momento de su vida, compra de una vivienda, alquiler de una vivienda, un informe, un negocio que tiene que armar, habilitación de un negocio, una reforma, etcétera. Bueno, vamos a contarle un poco de todas estas actividades que hacemos todos los días y que por ahí la gente piensa que son mínimas y que no requieren de un arquitecto para que los acompañe. Griselda, gracias, como siempre. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Sí, bueno, vamos, tenemos que hacer la pausa comercial. ¿Puedo pasar por la parrilla antes? Gustavo, pusiste la carne, no es por nada, pero digamos, este programa tiene un tiempo y el asado tiene que estar más o menos listo y no arrebatado. Gustavo, ¿estás ahí? ¿Pusiste la carne? Esto es en el patio, le cuento a la gente. Está lejos esto, donde está la parrilla. ¿Me estás escuchando? ¿Estás ahí? Hola, sí, seguimos acá todavía. Seguimos acá y de acá no me voy a mover porque te digo que lo que está en la parrilla es excelente. ¡Vamos nomás! ¡Qué linda parrilla! Bueno, asado marchando, queridos amigos. Programa ya iniciado. Gracias otra vez por dejarnos entrar en su casa, que no es poco. Hacemos la primera pausa comercial, enseguida más nuestra casa. No se vayan.